sembrada entre las montañas, cuna de arrieros, florido espejo en que la belleza se miró. Y buscándose a sí misma se encontró con tu imagen bella villa, linda flor. Y la belleza fue paisa y se llamó Medellín. Palabra de Dios que se cumplió en el Valle de Aburrá y en tu raza distinguió. Pujanza, gracia y belleza sin par, por eso les digo, haciendo una venia, me voy pa' Medallo, papá, me voy pa' la feria. Por eso les digo, oye, haciendo una venia, me voy pa' Medallo, papá, me voy pa' la feria. Y me pongo mi carriel, un sombrero y una ruana, y un collar de arepas blancas que muy típico se ve. A todos los que están conectados con Federico Cuenta con Vos en directo a través de Telemedellín y los que nos ven en la repetición a través de Teleantioquia. Alcalde, bienvenido a su programa hoy en este marco espectacular de Feria de las Flores. Bueno, Vane, pues aquí estamos listos, ya arrancó Feria de Flores, qué pena pues que casi no llego, pero estaba aquí al lado, ¿sí?, en el Jardín Botánico, y mientras pasaba, estábamos allá en la inauguración de Orquídeas, Pájaros y Flores. En su edición número 24, espectacular, para que la gente vaya, disfrute. Y bueno, esta feria arrancó con todo, arrancó desde el viernes, muchas actividades, mucha gente llegando a la ciudad, Vane. Sí. Esperamos que lleguen más o menos 26.000 personas, sí, que vienen más o menos 13.000 que vienen desde diferentes zonas del país, otros 13.000 desde el exterior. Y bueno, esto es una maravilla, empatamos otra semana de mucho trabajo, la semana pasada Colombia Moda, sí, esta semana Feria de Flores, y bueno, y acá estamos, ¿dónde? Parque Norte. Parque Norte, en esta Plaza de Flores. De las Flores, zona norte, que es una de las novedades. Entonces, de esta edición. Entonces expliquémosle y contémosle a la gente. Sí, alcalde. Dentro de las cosas y actividades que la gente puede hacer, el año pasado, recuerda que tuvimos una Plaza de Flores allá en Ciudad del Río. Que hoy. Ahí también estamos allá hoy, desde hoy, ¿cierto? Hoy, sí. Y ahí vamos a seguir, pero esta ya arrancó y aquí estamos y le decimos a la gente, véngase para Parque Norte, entrada es gratuita, pueden ir aquí, ahorita van a ver los silleteros. Esto, el objetivo de la Plaza de Flores es como una mini feria, sí, concentrada, y una mini feria de flores concentrada ahí con todo lo que hay que ver, gastronomía, la gente viene y pasa. Bueno, y lo hicimos en dos zonas para que la gente tenga la posibilidad de desplazarse, o sea que espectacular. Alcalde, muchos temas para hablar, sí, por supuesto vamos a tener invitados en el programa, pero hagamos un poquito de agenda, porque han pasado muchísimas cosas, pero yo sí quiero comenzar el programa y que usted nos hable de esa noticia maravillosa, porque ya están listas las cuadrillas, 21 cuadrillas para las comunas, para los corregimientos, para que ya se empiecen a hacer el reparcheo. Y para que la malla vial definitivamente de Medellín quede en perfecto estado. Una inversión importante económica para estos 4 años y ya la gente está esperando, sí, Vane, que todo esté bien. A ver, es un reclamo que ha tenido, sí, la gente y la ciudadanía, y que es un reclamo más que válido. O sea, yo realmente lo que le decía a mi equipo, la gente tiene toda la razón. Y yo lo que quería explicar en ese sentido, Vane, es, a ver, ¿qué pasa con el tema de malla vial en la ciudad? Sí. Y cada que tenemos programa lo hemos explicado. Sí. Si a la malla vial no se le invierte la plática en mantenimiento, eso pasa a cuenta de cobro al año, a los 2 años, y se ven los huecos, que es lo que nos terminó pasando. Yo he sido muy, muy respetuoso cuando llegué a la alcaldía. Yo no soy de los que soy mirando que con retrovisor para atrás o que qué ha pasado, pero bueno, en los 4 años pasados se disminuyó el valor de mantenimiento de malla vial. Eso hizo que se deteriorara la malla, y ahorita lo que nos tocó hacer fue hacer una inversión mayor. Vamos a hacer una inversión en 4 años de 250.000 millones de pesos. Bastante. Pero ya, Vane, mientras pasaba todo esto y conseguíamos la plática del presupuesto, ya quedó listo. Entonces, desde hoy arrancan las diferentes cuadrillas por toda la ciudad. Sí. En otros tenemos lo que llaman las PQRs, sí, y lo que se llaman la aplicación de app de huecos. Habían reportado, hay 1.700 huecos reportados en la ciudad. Esos 1.700 huecos
serán tapados el primer mes de operación de esas cuadrillas. Desde hoy arrancan a trabajar duro esas cuadrillas, comuna por comuna, corregimiento por corregimiento, tapando huecos, y viene ya el otro contrato grande, que es todo el tema también de repavimentación. Arrancamos por Autopista Norte y todas las vías principales que están más deterioradas, arranca todo el mantenimiento. Entonces, darle esa noticia a la ciudad, decirle a la gente que tiene toda la razón, yo también sufro mucho cuando veo un hueco de eso, yo quiero es que se tapen ya, y vamos a terminar este año con una mejor, un mejor estado de malla vial, y terminaremos el año entrante con más, y el 2019 cuando estemos entregando vamos a dejar la ciudad con un perfecto, a la malla vial en perfecto estado. Entonces, bueno, es una inversión bastante, son 250 mil millones de pesos, pero esa es la plata que van de los impuestos de la gente, y para eso la gente paga impuestos, para que las vías estén bien, para que la ciudad funcione perfecta. Entonces la gente reclama y tiene toda la razón, que vamos a poner yo a sacar excusas. Así es, alcalde, pero esta es una muy buena noticia para empezar. Federico, cuenta con vos. Ya estamos disfrutando de Feria de Flores, algo espectacular. Pues también veíamos que ayer se le hizo el homenaje a los 60 años en esta tradición silletera. A ellos en Plaza Mayor estaban felices, más de 500 silleteros presentes. Nosotros le estábamos rindiendo homenaje a ellos como ciudad, a toda su historia, a esos campesinos de Santa Elena. Espectacular, estuvimos allá con todos. Entonces, ¿tú qué ves ahí? Todas las generaciones, los niños, ves los papás, unos papás muy jóvenes, otros ya más adultos, y ves ya lo que son nuestros viejitos espectaculares vestidos de silleteros, los pioneros, ahí les hicimos el homenaje. Son 60 años del desfile de silleteros, Vane, toda una tradición, y agradecerles a ellos todo lo que han hecho por la ciudad. Son los que muestran mucho de dónde venimos, toda esa Así tradición, es. Eso es lo bonito de la Feria de las Flores, es que esta ciudad va para adelante. Lo que decimos siempre, que miramos con orgullo hacia el futuro, pero que siempre recordamos con cariño nuestras tradiciones. Hay que saber de dónde venimos. Sí. Y bueno, y el 7 de agosto, o sea, el próximo lunes, que es festivo, sí, vamos a tener el desfile de silleteros. Espectacular. 60 años de los silleteros en Medellín, espectacular va a estar. Bueno, alcalde, vamos a tener desfile de silleteros. Ya usted nos estaba contando que hoy ya se dio comienzo oficial de Orquídeas, Pájaros y Flores. También hay un evento importante de ciudad que es tradicional, que es el desfile de autos clásicos antiguos. Y pues yo les tengo una muy buena noticia, porque aquí ahorita hablando con el alcalde, hay 20 pases dobles para que ustedes puedan disfrutar, a todos los que nos ven a través de Telemedellín, para que ustedes vayan y disfruten de estos eventos. Hay 20 pases dobles, alcalde, divididos en todos, en Orquídeas, Pájaros y Flores, sí, silleteros, y también el desfile de autos clásicos y antiguos. Ustedes nos pueden llamar al 260-268-6033. 268-6033. Listo. Entonces van a llamar. Espera un momentico que voy a hacer una llamada. No, van a llamar y ahí van a participar y les van a tomar los datos, y ya mañana se comunican con ellos para hacerles entrega de estos pases super dobles. Súper. Además de todos los eventos gratuitos que hay en la Feria de las Flores. No, a ver, es que hay unos eventos, por ejemplo, el que se organiza de Orquídeas, Pájaros y Flores. Sí, es un evento de la Sociedad Colombiana de Orquideología. Ellos, por supuesto, un evento privado, entonces la gente debe pagar una entrada, pero lógicamente la gente va a disfrutar de algo espectacular. Sí. La mayoría de los eventos, por ejemplo, mira Parque Cultural Nocturno. Espectacular. Entiendo que mañana va a estar Manuel Medrano, Pipe Peláez también va a estar esta semana. Hemos tenido varios eventos y varios conciertos mañana esta semana. Mañana en la 70. Exactamente, el que tuvimos de la inauguración en Obelisco. Y yo solo pido un favor, solo le pido un favor a la gente, Juan, es lo único que uno pide como alcalde, es, vea, aportarnos bien. Sí. Lo que yo digo, a ese borracho cansón que quede en la casa. Si uno sale, es a pasar bueno, a ser amigos, al que tiene al lado que lo pueda abrazar, que disfruten, que hagan amigos, salgan con la familia, a disfrutar mucho, que pereza las peleas, o sea, no queremos problemas, lo que queremos es que la gente disfrute. Y aquí lo bueno es que todo el mundo familia, sale y pasa bueno, Pedro, se pone Emilio, las pintas, vea, de la pinta de este par de amigos, se ponen la pinta, pasan bueno, yo no sé, los pueden mostrar, están por aquí pagando. Venga, saludemos, alcalde. Oiga, pues estoy de pusieron la pinta que era. ¿Cómo están? Venga, yo los saludo. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué más, querida? ¿Cómo estás? ¿Vos cómo te llamás? ¿Cómo estás? ¿Más puedes? ¿Bien o no? ¿Cómo estás? Oye, estoy se gozan la feria. No, venga, volteense para acá. Yo los saludo por acá. ¿Cómo se llaman ustedes? Marta y Gabriel. ¿Qué somos más, Marta, no? Y Gabriel, nos dicen los doctores Pérez Jaramillo. Somos un ejemplo de vida. Somos unos líderes de la sociedad. ¿Y ustedes son esposos? Somos esposos.
Ay, me encanta. Apenas estamos cumpliendo ahora el viernes. 4 de agosto, 33 años de casados. El objetivo de nosotros es dejar un mensaje en la gente, que hay que tener reconciliación, lo que habla usted, hay que tener paz, hay que tener amor, hay que tener unidad. Y siempre hablamos de unidos, es más. De juntos, enamorados, es más. Juntos, es más. Ayudarle a la Antioquia, ayudarle a Medellín. No, lo que hacemos, no. De igualdad, de amor y de respeto. Oiga, yo lo felicito. Me encanta. Qué berraquera, ¿no? En este momento con la fiesta, como estamos en la Feria de Flores, estamos con un blue jean dándole homenaje a la Feria de las Flores, que es arepa, frijoles, metro. Y ustedes siempre hacen las pintas. Antioquia, Medellín. Todos los años hacen esto. Oiga, ¿sí? Todos los días nos vestimos igual con distinta ropa y le hacemos homenaje ahora a la Feria de Flores. También tenemos el amor. Sí. Los abrazos. Y también tenemos el orgasmo, que no le puede faltar a usted. Pero no solamente en la parte sexual, sino en la parte de alegría, de la alegría, de los resultados, el orgasmo, de los resultados con esos bandidos para que usted le gane a ellos. Ay, qué bueno, felicidad muy grande que lo agarramos, ¿no? Esto es Oiga, Medellín. Pero qué tan me bacano. Encanta, me encanta. Contémosle a la gente pues que esto ni siquiera estaba preparado. No. Ellos venían por aquí nosotros caminando. Estábamos esperando a la secretaria que llevamos a hablar con ella. Oiga, pero venga, no, y cuente nosotros pues. Nosotros nos conocen mucho. Y ustedes siempre se ponen la pinta diferente. Siempre, todos los días nos vestimos igual con distinta ropa. Ante todo porque nos gusta a nosotros y por amor. Ante los dos, ante para él y para mí. Y ustedes y tienen demostrar hijos. Que somos pareja ante el mundo, de igualdad, de amor y respeto hacia la mujer. Por nuestras conferencias, que ella es psicóloga. Sí. Yo soy doctor en leyes de Estados Unidos, ingeniero también. Entonces nos dedicamos mucho a dictar conferencias, a ilustrar a la gente sobre los valores, sobre el amor, sobre el triunfar, porque vemos que hay gente con mucho talento y lo tienen perdido. No, exacto, es una maravilla. Oiga, pero venga, una pregunta pues, a ver. ¿Qué es lo mejor de Medellín? Lo mejor de Medellín es el ser humano que está creciendo, el talento que hay, pero me parece que todavía está muy dormido, la gente tiene mucha timidez. Yo digo que si Medellín tiene 3 millones de habitantes, hay por ahí 2 millones muy dormidos. Y tenemos que sacar ese talento, que usted lo está sacando. A la gente le está diciendo, vea, pellizquese, que hay gente muy buena. Y eso es lo que falta. Entonces yo creo que hay mucha gente buena, pero falta creer en ella. Y eso es lo que tenemos nosotros. Creer en nosotros, creer en Medellín, ay, creer me en encanta. No, me encanta, no, o sea, nos hicieron oiga, la noche, alcalde. Pura buena energía. Sí, ¿sabe qué sí? Y eso somos nosotros. Oiga, manejamos y ya recorrieron... mucho la actitud mental positiva. Así es, venga, y ya recorrieron la Plaza de Flores. ¿Les gustó? ¿Qué han encontrado? No, es muy bonito. Es que nosotros venimos mucho a la feria, conocemos mucho la feria y creemos que la feria... La feria es todo. La feria es mucha humildad, mucha bondad, muchas cosas bonitas, la gente y todo lo que es el contacto con todos nosotros, me parece a mí que esa es la feria. Y hay cosas muy buenas que aunque las veamos hace 8, 10, 15, 20 años, creo que le dejan a uno muchos recuerdos y muchas cosas. Bueno, ustedes saben que son los 60 años de los silleteros, sí. Espectacular, ¿no? Claro, son los 60 años y los 60 años míos también porque va a cumplir el 8 de agosto 60 años. Ah, no, en agosto es todo. En agosto pero están es invitados todo. Para el desfile. ¿Quieren ir al desfile? Claro. Muchas gracias. Hágale, pues ahorita cuadramos para que vayan no, por allá. Tremendos. Y le celebramos el cumpleaños allá. Listo. Oiga, qué belleza. Mándele a hacer una silleta a un mes de 60 años, hombre. No. Claro, no, en cualquier momento. No, estamos así como, ¿cómo vamos a hacer para mandarle la silleta a los ¿Para qué una silleta con este monumento, belleza, cierto? No. La monumental. Claro, no, este monumento es total, hermano. Mire que me mantiene, mire. Y ahora el 4 de agosto ajustamos. Y ahora el 4 de agosto ajustamos 33 de casados. Ay, qué bien. Oiga, los felicito, ¿verdad? Qué buena energía la de ustedes. A ver, esto es un proyecto de vida de pareja, es una empresa de los dos, que lo hicimos para los dos. Pero cuando empezó a brillar en la calle, que empezó la gente a tomarse fotos con nosotros, a llorar al lado de nosotros, que venga arregleme el matrimonio, que lo hemos visto en televisión. ¿Se ha arreglado matrimonio o no? De todo. Nosotros dictamos conferencias sobre amor de pareja. Somos asesores y conferencistas y dictamos mucho conferencias sobre amor de pareja. ¿Y cómo los busca la gente? Ah, nosotros regalamos una revista. Nosotros tenemos una revista nuestra. Oigan, donde hablamos de amor de pareja. Pero vea, yo los quiero felicitar. Y le quiero agradecer, donde todos tuviéramos esa misma actitud, todas esas mismas ganas, o sea, esto sería muy diferente. Si esta ciudad es espectacular así, imagínese después donde la gente le meta más empeño, ¿sí pues o no? Yo creo que todos podemos, pero tenemos mucha timidez, tenemos muchos miedos. Ah, yo le pregunto a Amalia, Amalia, venga para acá. Amalia es la secretaria de Cultura. ¿Cómo está? Amalia Londoño. ¿Cómo estás? ¿Cómo la ve, pues? Oh, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Hay que trabajar con muchas ganas, con mucha sí, actitud. Señor. Sí, señor.
Y al lado hay un hombre que también es líder y que va muy proyectado, que es lo importante. Gracias, papá. Aquí seguimos trabajando. Yo, oiga, me alegra verlo. Me voy a despedir, que vamos a seguir para ir a mirar a los silleteros. Me alegra mucho verte, ¿oíste? Ah, no, entonces, ¿dónde hablamos para lo de las silletas? No, ya mismo, para que me ayuden aquí ahorita. Vamos a sacar la cámara antigua, que quiero que, así como hay autos antiguos. Y hay silletas con antigüedad, vamos a sacar nuestra cámara, que nos tomemos nuestra foto con la cámara antigua. ¿Te acuerdas de estas cámaras? Ah, no, claro, tremenda. ¿Cómo olvidarla? Vea que Miyagi nos ayuda. Venga, rollo. Miyagi, de foto. Rollo, este es de rollo, este es de rollo. ¿Sí? Pero no te acuerdas de esta vez. No, mira. Como daba rabia cuando uno velaba el rollo, no. Ay, ¿vos te acordás lo que era eso? Tome cualquiera ahí. Ay, se veló el rollo, le decían a uno. No, que la... Venga, pues nos tomamos la foto de una. De una vez, venga, que haga. Oiga, pues sí, siempre fue que echaron Mirella hoy. La Mirella para nosotros es alegría. Es alegría. No, así es. Vamos, vamos. Echale la otra. No, no. Estamos en directo. Hágale, que eso es de rollo. Echale el otro orgasmo. Oigan, muchas gracias. Muchas gracias. Oiga, me alegra verlo y los felicito. Qué alegría verlos por acá. Felicitaciones. Linda, secretaria, gracias. Eso es Medellín. Por favor, es Medellín. Démela. Me encanta la energía. No, es que son qué talento, mira esto, ¿eh? No. No, es impresionante. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a saludar allá a nuestros silleteros. Estábamos hablando del homenaje a los silleteros, de los pioneros, de la nueva generación, para seguir inculcando en los niños ese amor por las tradiciones. Claro, hermano, a ver, pues, ¿quién te la va a tomar? Y tiene la Invítala. Misma cámara, ¿no? ¿Quién te la va a tomar? Otra. Sí. ¿Quién te va a tomar la foto? ¿Tú cómo te llamas? Hágale, Juan, traiga por la cámara y nos la tomamos. Nos están esperando también los silleteros, alcalde. Vamos a saludarlos. Sí, señor. Bueno, Amalia, felicitarle, agradecerle a ella y a todo su equipo, porque la feria está espectacular. Esto apenas arranca, vamos a seguir disfrutando mucho y bueno, mire pues los que nos encontramos acá. Venga, vamos a saludar. Los protagonistas. Sí. Yo, niñas, ¿cómo han estado? Ay, lindo. Oiga, qué alegría verlas, pues, ¿ah? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo está? Un besito. Oiga, me alegra verlos, pues. ¿Cómo está? ¿Todo bien o no? Ayer estuvimos con todos. Ay, lindos. ¿Cómo está? ¿Les puedo dejar esto acá? No, hermosos. Me ayudan con esto, para acá también. ¿Qué, niñas? ¿Cómo han estado, pues? ¿Cómo va todo? ¿Ustedes cómo van? Muy bien. ¿Qué han hecho? Ah, bien. ¿Cómo los vemos por acá? Ay, 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 foto. Casi nos metemos. Me alegra verla. ¿Está pasando bueno por acá? Muy delicioso. Eso me alegra. Doctor, cuente poder cómo vamos. Muy bien, gracias. ¿Todo bien o no? Acabando las pasas del día ayer. Oiga, ¿les terminó ir bien ayer o no? ¿Les terminó ir bien ayer? Vengan para acá para que estemos bueno. Más. Muchas gracias. Ayer se pasó bueno con ellos. Sí, secretaria, si quiere acá. Estamos en la acá. Celebración de los 60 además. Años de silleteros. Espectacular, hicimos la fiesta, sí. Y bueno, no, era un más que merecido. Sí. Muy importante, además, que las nuevas generaciones recibieran de parte de los pioneros un reconocimiento, era muy valioso porque hay mucho por hacer todavía con las generaciones silleteras más jóvenes. Así es, estamos acá con varios silleteros, pues es muy emocionante, saludémonos un poquito, alcalde. No, pero ellos son los artistas, sí. Aquí, son los que nos tienen que contar ¿cómo a ver pues, cómo está ayer? Todo esto. Ah, súper bien, sí. Muy contentos en esa celebración tan magnífica que nos hicieron. Muchas gracias a ustedes. Y por acá la gente ha venido a saludarlos, a tomarse fotos. Sí, ustedes son los protagonistas. Por aquí ha venido mucha gente a saludarnos, a tomarse muchas fotos con nosotros. Y sí, nosotros felices. Alcalde, usted pregúntale si yo les paso el micrófono. No, pero contémosle a la gente un poquito. A ver, ¿quién nos quiere contar? Por ejemplo, ¿quién armó esta silleta? Los que armaron la silleta fueron el Ángel. Armamos estas hoy. ¿Cuál armaron hoy? Esta monumental. ¿Cuánto se demoran ustedes armando una silleta de estas? Esta la armamos hoy en el día. Contale un poquito a la gente que por ejemplo, el lunes vamos a tener ya el desfile. Ajá. Entonces lo que se viene es, ¿qué categorías hay de silletas? Ah, está la monumental, la tradicional, la emblemática, la artística y la comercial. Entonces, esta es monumental. ¿Y cuál es la técnica de la monumental? No, la técnica es una especie de arreglo floral gigante. Muy bonito. ¿Cuántas flores, por ejemplo, lleva esta silleta más o menos? Esta tiene 40 variedades. Imagínate qué belleza. No, espectacular. ¿Y cuánto te demoras armando esta silleta? No, pues la armamos acá bien todo el día. ¿Hoy todo el día? Sí. ¿Entre todos? Es que uno solo no alcanza a hacerla.
para hacerla hoy pues no la alcanza. Y por ejemplo las silletas que van a desfilar el lunes, ¿cómo es el proceso? Contarle un poquito a la gente, ya están en las fincas silleteras en Santa Elena, ya están armadas las estructuras, ya tienen las flores, todo. Las artísticas ya empezaron hace días los que las hacen, las llevan 15 días trabajando, las otras emblemáticas también. Las monumentales pues siempre las dejamos para el último día, para el 6, sí, que se trabaja entre la tarde y toda la noche para bajar. Las flores bien frescas. Sí, bien frescas. La tradicional también se trabaja en la noche para poder, que ahí es donde bajamos trasnochados. Claro. No, es que yo quiero contar eso, mire, trabajan durísimo, o sea, para la gente va a ver el lunes esas silletas que son espectaculares y eso requiere un trabajo muy fuerte. ¿A qué horas madrugan ustedes para venirse para Medellín ese día, pues, para la ciudad? No para Medellín, porque usted es donde Medellín. La pregunta es, de Santa Elena, que ustedes van de las fincas silleteras para llegar al sitio donde arranca el desfile. No, tenemos horarios distintos porque como somos distintas veredas, nos recogen por horarios distintos. ¿A qué horas te recogen a ti? Por ejemplo, a mí me recogen a las 4 de la mañana. ¿Y a qué horas te acuestas el día anterior? No, no me acuesto. ¿Sigue derecho? No, sigo derecho porque hay que terminar. ¿Y después cargan esas silletas? Sí, después. Bueno, imagínate, y a las 4 de la mañana. ¿Y el desfile arranca? A las 2 de la tarde. Imagínate, 2 de la tarde, entonces no han dormido. Y se echan eso al hombro. Acuestas. Pero es que hay que, sinceramente, hay que comer mucho frijolito. Después de un buen, eso lo iba a decir yo, después de un muy buen desayuno. Sí, una buena masa. Bueno, pues el desayuno va a estar bueno este año, pues. Sí, delicioso. Sé que ya se le están iluminando los ojos. Usted ya pidió mazamorra. Bueno, esa es la mucha mazamorra, espera y verá. Con doble bocadillo. Ah, bueno. Y panela. Esa es la que da fuerza, esa es la que da fuerza. O panela al 100. Una panela por mazamorra. Sí. Pero de las grandes. Una panela con mazamorra es la que la le panela es muy buena, ¿no? Sí, y con mazamorra. Ay, qué rico. Sí, no. Pero hay que hacer un buen desayunito para ellos. ¿Y están terminando el desfile a qué horas? Son 2 kilómetros y poquito, ¿cierto? 2 kilómetros y medio. Sí. Oh, es algo tremendo, o sea... Es algo... Realmente valorarlos mucho. Algo que uno, pues, pero es tanta, tanta la emoción. ¿Qué es lo más emocionante del desfile? Cuando la gente les pide la vueltica. Los aplausos. Vuelta, vuelta, y uno siente que se alimenta, como que se alimenta. Cierto. Y da la vueltica, y uno siente como ese ánimo, como ¿Cuánto pesa la silleta tuya? Por ahí 60 kilos queda pesando. Imagínese. ¿La tuya cuánto va a pesar? La mía, por ahí 90, 95 kilos. Como cargar una persona. Oiga, y no les gusta que les ayuden. No. Y usted ve ya unas bellezas de viejito y viejitas que eso, mejor dicho, no puede. Y se les ponen a las personas al lado para que ayuden y ellos les dicen nada. No, eche para allá, los echan. No se puede, no. Sí, déjeme que yo la cargo solo, eso les dice. La cargo solo, es que yo soy capaz de cargarla sola. Es una belleza eso. No, es espectacular. ¿Qué es lo que le da fuerzas a uno? El aplauso. Los aplausos. Sí. Entonces, voy a decirle a la gente que aplauda mucho y que, por supuesto, valore mucho esta actividad. Invitar a mucho turista que suba para que vea esta bella experiencia que tenemos. Oiga, y una buena noticia. Este año las silletas se les pagan a ellos, que eso es importante. Y este año se paga un 30% más. Un aumento del 30% en la silleta. Eso lo logramos sacar con el consejo. Con todo el equipo. El 30% en 3 años. Pero el 30% es el 10%. Sí. En este año. El otro 10% el otro año y el 10% y en arriba, el otro año. Exactamente. Sí, pero mientras que la vida dure, el tiempo es largo. ¡Qué belleza, no! Y por acá también ustedes que están por acá, ¿cuántos años? Venga por acá. Venga, cuidado. Venga, tranquila. Cuente, pues, a ver. Les muy agradecida por acá, de venga, ustedes mire por aquí. Que nos han ayudado tanto y esperamos más ayudita a mí, a ver si me ayuda a sacar la finquita que me dejó el esposo que para pagar el primer catastro del 1976. No jodas. Él no pagaba. Él desde era el 76. Dejado. No, pues dejado. Sí. Desde el 76. Y le dejó esa deuda. Y la finca. No, venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a reír. Los chicharrones no paran. Pero vea. No, pero ahorita yo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? ¿Tu nombre cuál es? ¿Tu nombre? ¿Cómo te llamas? Rosana de Jesús Hernández. Rosana, ahorita vamos a hablar usted y yo. El esposo mío era tío de Ramón,
De Ramón Emilio, usted lo conoce mucho. Sí, señor. Claro. Un silletero muy famoso, sí, alcalde. Claro, y que pagaba, sí, catastro, entonces me dejó ese problema a mí. ¿Y te decía que pagaba o que no pagaba? ¿Cómo? ¿Te decía que pagaba o que no pagaba? Y no he podido. Déjeme que yo le reviso eso, ¿yo? Me ayudaba. Hágale tranquila. Que siempre está atrasadito. Muchos años. Nos cobraban 15 millones. Hace un año nos cobraban 15 millones. No, yo voy a revisar eso y miramos qué hacer. A ver cómo me ayudaba usted. No, hay mi que revisar papá eso. Llamaba a Federico también. Su Federico papá llamaba a Federico. No, esta ya me enredó. Esta sabe más cositas. Secretaria, sabemos que usted tiene tan que linda, seguir. Linda, muchas gracias, ¿oíste? Muy linda. Yo no tengo vida donde voy, sino pensando pues que mis hijos van a quedar en la calle. No, señora, pues, eso no va a pasar, hay que revisar bien eso, ¿yo? Secretaria, yo sé que usted tiene que seguir con su agenda, con sus cosas, y va para el Parque Cultural Nocturno. Vamos para el Parque Cultural Nocturno. ¿Quién está hoy en Parque Cultural Nocturno? Hoy está Alfredo Gutiérrez con un homenaje al Loco Quintero, sí, está Canalón de Timbiquí y sí, está Otto Serge. ¿Hasta qué horas es? Hasta Otto Serge, el vallenatico, el bueno. 11 de la noche, más o menos, vallenatico, y Alfredo Gutiérrez. ¿Cuál es una canción buena de Otto Serge? A poner a cantar un verso vallenato bien, aquí. Es esa, ¿cierto? Yo creo que esa es de él. Yo no soy muy vallenatera. ¿Quién es vallenatero acá? Pero sí soy muy fan del Parque Cultural y le digo a la gente que todavía tienen tiempo para ir. Señora, ah, ¿sí? Es de Otto Serge. O sea, esa que ustedes. Y esposa cantando mía también. O sea, la que yo estaba cantando. Sí, sí, estaba bien. Y yo quedé en clases de acordeón, entonces ya estamos. Allá acaba de hacer la práctica. El Parque Cultural. ¿Cómo arranca, señora? A ver si él la sabe. Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo, quisiera componer yo. ¿Sí ve? Señora, que comprenda, que no sé si usted se ofenda, pero es mi declaración. Y la gente, ¿para qué se va a oír ahora, Otto Serge, hombre? No hay nada que lo pueda detener. Si usted es la mujer que puede, respecto al dueño que tiene, pero se lo digo a usted. Siga, 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 siga. Pa' cantar entonces una canción y que en plena reunión usted te esté entendiendo. Y el mensaje que allí mande yo se quede entre los dos, que mil estén oyendo. De su susceptibilidad y ante la sociedad usted tiene su dueño. Y el mensaje. No, pero muy bien, yo la felicito. A qué belleza, ¿no? Billetera, cantante. No, se la va a llevar ahora a este hombre allá. No, no, felices, realmente el lunes esto va a estar espectacular. Y además invitar también, secretaria, a todas las personas para que subamos a Santa Elena, para que conozcamos las fincas y silleteras, porque de verdad es un patrimonio. Eso es lo bonito. Sí. Y para que vengan a las plazas de las flores, sí, aquí en la plaza del Parque Norte y en la plaza Sur, que ya la abrimos hoy, que va a estar durante toda la semana hasta el domingo y donde también van a ver un montón de silleteros armando sus silletas. Me dejó aterrado esa mujer. No, yo que no, estoy armando no, no, grupo vallenato para cuando termine la alcaldía. Ya tengo y sabemos ahí que nuestros silleteros también tienen que ir a descansar. Nosotros no hacemos silletas. También cantan, ah, no, y pasan bueno. Hay que verlos, claro, que ayer sí, en la celebración. Ajá. Eso sacaron aguardiente y, mejor dicho, que ahí nos lo sacamos de allá. Amañados, alcalde. Pero muy bueno, sí, y muy merecido, la verdad. Sí, muchas gracias. No, miren, nosotros nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Muchísimas gracias. Es una belleza lo que hacen. Ellos están muy contentos realmente, pues está más contenta la ciudad. Es una tradición. Ellos, yo no sé si la gente sabía, pero en 2014, inclusive hoy quien es concejal, Carlos Alberto Zuluaga, en el momento era representante a la Cámara, presentó una ley en la cual los silleteros se declaran patrimonio inmaterial de la nación. Ajá. Y ayer estuvimos con todo el consejo, con Jesús Aníbal, con todo, haciéndole ese homenaje. No, de verdad que gracias a ustedes y felicitaciones. Los queremos, gracias, mucho. Gracias a usted. Estamos muy orgullosos. Vamos a una pausa, alcalde, y ya volvemos con más. Claro, aquí que Federico, sí, cuenta con vos. Muchas gracias.
Seguimos, alcalde, acá disfrutando de esta Plaza de Flores en zona norte, en el Parque Norte, y además estamos con Tatiana, que nos está mostrando estas cosas espectaculares. ¿Cómo ha estado, pues? Manuel Barrio Nuevo, de la Mesa de Música Popular y Tradicional de Medellín. Ya queremos agradecerle los dos stands que nos brindaron este año la Secretaría de Cultura Ciudadana. Estamos allí, lo invitamos, pero queremos hacerle entrega de dos CDs de nuestros compañeros. Oiga, muchas gracias. ¿Esto es qué, puro despecho? Pues más o menos, hay como para un poquito de guaro, como lo dicen. Vana, la dama de la canción popular. Sí. Te quedó grande esa potra, dice. Ay, ay, ay. Y esta es grupo... De Caro. De Caro. De Caro. Mira, este es un grupo muy hermoso. Un amor prohibido. Porque son solo mujeres. Ya todos son solo mujeres. ¿Y cuál es tu nombre? José Manuel Barrio Nuevo, de la Mesa de Música Popular. Muchas gracias. José, gracias. Que estés muy bien. Te lo agradezco, pues. Bueno, alcalde, seguimos con más talento, porque eso también es bueno de esta Plaza de Flores, y la de Norte y la de Sur, y es que se le abre espacio a todo este talento que tenemos en la ciudad, como es el caso de Tatiana Costa, con sus flores, estas orquídeas, estas flores maravillosas que además son ecológicas. ¿Qué más, Tatiana? ¿Cómo vas, pues? Ella tiene el micrófono. Muchas gracias, gracias por la invitación. Este es un proyecto ecológico que tiene como entre sus principales objetivos trabajar con madres cabeza de hogar. O sea, nosotros las preparamos y desde sus casas ya nos fabrican nuestros productos. Estamos generando empleo, estamos cuidando el medio ambiente y estamos generando un impacto muy grande en el planeta. Tremendo, felicitaciones. Gracias. ¿Y a cómo vendes estas cositas vos? Pues hay florecitas desde 10.000, flores de 5.000, 2.000, varían el precio. ¿Y se están vendiendo bien o no? Sí, gracias a Dios. Es más, presentamos un proyecto en un concurso que se llama Premios Latinoamérica Verde. Ese concurso seleccionaba a los 500 mejores de Latinoamérica. Y nosotros quedamos entre los 500 mejores, entre 4.000 y pico de concursantes. Y quedamos en dos categorías. Y vamos a viajar a Ecuador a representar a Colombia con este proyecto. Te felicito, ¿viste? Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Y que te vaya muy bien, pues, en la feria. Bueno, gracias a usted. Muchas gracias. No, pero, alcalde, esto está hermoso. Además, porque son flores ecológicas, hay de varias diversidades y todas. Está muy bonito. ¿Y tenés stand aquí en la feria? Sí, en la parte de la entrada, dentro de los primeros stands, estamos trabajando con ese tipo de productos. También trabajamos con la parte de Navidad. Sí. Tenemos un catálogo de Navidad, hacemos árboles de Navidad, coronas, hacemos bisutería. Estamos preparando a la gente a tal manera de que se genere una conciencia. Trabajamos en decorar el planeta. Sí. Que nos pueden revisar en la página, se llama Decorando el Planeta. Ahí conocerán todos los que estamos realizando. Y pues uno de los motivos por los cuales estábamos acá es que vine a entregar este producto. Fue un pedido que me hicieron en una empresa que se llama Ecorred, de acá de Medellín. Nos hicieron este pedido de puras orquídeas. Y pues intentamos tocar en el jardín botánico, porque la mayoría del pedido fueron orquídeas. Y sería fantástico poder tener un espacio dentro del jardín para poder mostrar al mundo lo que estamos haciendo. Bueno. Porque pues ya empezamos con Latinoamérica. Vamos a viajar. Bien, Tatiana, viajamos el 22, 23 y 24 de agosto para felicitaciones. Muchas gracias. A vender, pues, bastante. Estamos buscando también patrocinadores para el evento. Entonces, si hay personas que estén interesadas en colaborarnos, pues claro, sería fantástico ese impulso. El que está viendo y quiera apoyar, ya sabe que llama y de una, ¿listo? Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pues, alcalde, definitivamente esta Feria de las Flores es maravilloso. Es maravilloso no solamente por nosotros que la vivimos y la disfrutamos, también por los extranjeros que vienen a la ciudad a disfrutar de ella, y sobre todo los niños, las familias. Por ahí están Emilio y Pedro. Por ahí están Emilio y Pedro también, están corriendo, ya corrieron, alcalde, ya se fueron corriendo. Siempre a esta hora es que me toca mandarlo a dormir cuando están viendo el programa. Sí. Pero hoy están por ahí. Ahí están, alcalde. Cuidado, nos enredamos por aquí con los cables. Pero decirle a la gente que estos eventos de ciudad son gratuitos, que son para todos, para las familias, para que vengan y disfruten de los conciertos, de la gastronomía, de tantas cosas maravillosas, alcalde, que hay. Vane, no, esto es lo que queremos, que la gente salga, disfrute en familia, disfrute con los amigos y que pasen bueno. Entonces la gente ya sabe que estamos hoy en Parque Norte y la gente puede seguir viniendo estos días acá. Sí, en Sur. Y está la otra Plaza de Flores. En Ciudad del Río. Que está en ingreso gratuito, la gente va a encontrar allá de todo en Ciudad del Río. Sí, señor. Ahí lo encuentran y va a estar espectacular, más toda la agenda de feria que hay de ciudad. Alcalde, ¿y su agenda? Como siempre, no, muy apretada. No, pues la agenda sigue, es que esto, mejor dicho, se junta todo porque es Feria de Flores, pero
la agenda sigue, ¿no? Yo, por ejemplo, yo te cuento, hoy, ayer, clausura de sesiones del Consejo. Sí. Gracias al Consejo porque ha sacado varios proyectos de acuerdo importantes para la ciudad. Ayer hicimos un homenaje al rector Manuel Jaime, que fue asesinado la semana pasada, una tristeza inmensa. Y esa es la... Esta es como la realidad de la ciudad, Vane. Es un tema muy duro porque, mira, al mismo tiempo fiesta, al mismo tiempo dolor. Tristeza y al mismo tiempo alegrías. Y esa es la ciudad. Pero yo ayer lo que hacía era una reflexión ahí cuando estábamos en la Plaza de las Luces. A la vida. Era una reflexión a la vida. Yo le decía a los niños y a los estudiantes, les decía, no venimos a hablar de la muerte, vamos a hablar de la vida, del respeto por la vida. Y a mí realmente me dio mucha tristeza el día, al otro día que pasa esto y voy yo al colegio, al Rafael Uribe Uribe, y veo la tristeza de los estudiantes, de todo el mundo, de los niños. ¿Te imaginas cómo querían este rector? Yo lo conocía. Sí. Conozco mucho a su hermana, que también es rectora, a Sandra. Ahí estuve con su mamá, con Alba, con su papá Jaime. Y no te imaginas el dolor y la tristeza que genera una sola persona. Tanto daño que puede hacer una sociedad de estas bien espectacular que esta ciudad, y un solo tipo el daño que hace por robarle una moto. Entonces la reflexión es, nada justifica acabar con la vida de una persona. Y de una vez yo mando un mensaje también, Vane, mira, ¿por qué yo soy tan fuerte con temas contra la criminalidad? Por eso también, porque no hay derecho. ¿Por qué también combatimos todos los otros delitos? Porque mira, ¿por qué le roban, por qué le iban a robar la moto y le roban a Manuel Jaime? ¿Por qué lo mataron? Pues porque hay gente que compra moto robada y repuesto robado. Entonces, el que compra una moto robada es cómplice de ese delito. El que compra un repuesto robado, así sea un stop, así sea un pedazo de la moto, son motos robadas. Y usted, la persona que está comprando esa moto robada, un repuesto robado, contribuye a que eso pase y alimenta todo ese sistema de la ilegalidad. Entonces, eso nos tiene que doler mucho, Vane. La reflexión es por la vida. Yo lo decía, no solo por Manuel Jaime, sino por las 303 personas que al día de hoy han muerto en lo que ha corrido el año. Y claro que vamos con tendencia a la baja de homicidios, cada vez son menos homicidios, pero cada muerte nos tiene que doler, Vane, es una reflexión. Entonces yo sí quiero mandar un mensaje también, y es, y claro, como alcalde tengo unas responsabilidades, la policía también las tiene, la fiscalía, tenemos que ser más fuertes en la lucha contra la criminalidad. Pero la reflexión es como sociedad, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo sí mando un mensaje a todas las mamás, a los papás, a los tíos, a los abuelos. Eduquemos y formemos a nuestros hijos, a nuestros niños en disciplina y en amor. En amor y en disciplina, y verá que tenemos una mejor sociedad. La responsabilidad de la familia en la sociedad es muy importante. Vane, no, son temas duros, tristes, nunca los ocultamos. Ese es el programa. Aquí decimos la verdad de lo que pasa en la ciudad y todos los días tenemos que mejorar mucho más. Reflexionemos el valor de la vida, respetémonos mucho entre nosotros. Bueno, ahí queda, pues, no es cantaleta, no es un cantaletazo, es una cosa real. Pero es una muy buena reflexión. Y creo que sí tenemos que avanzar. Esta ciudad ha sufrido mucho, esta ciudad llegó a ser la más violenta del mundo en 1991 y nos tuvimos que sacudir para entender que no podíamos seguir así. Hoy seguimos con las tasas que siguen bajando. Cada vez menos homicidios, Vane, pero cada muerte cuenta. O sea, no más, hay que decir no más. Cuidémonos mucho. Así es, alcalde. ¿Cómo estás? ¿Qué más, querida? Hace mucho ¿cómo tiempo has estado? Te quería conocer. Tan linda. Te veo mucho por Telemedellín. ¿Cuál es? Gracias. Alejandra Gómez. Alejandra. Soy del barrio del Chaguán. ¿Qué más, Alejandra? Me vino corriendo porque la vi como... No, estoy emocionada por conocerlo. No, en serio, estoy muy emocionada. Te lo agradezco. Te admiro mucho. Tan linda, esto amiga. Es lo muchas máximo gracias. Que Medellín ha podido no, hacer. Hombre, escogerlo a él como alcalde. Muchas gracias. Y ojalá en un futuro el presidente. Ay, María mía. Muy mía, qué tranquilo, no, que estamos más contentos sí, acá. Ay, no. Día, y nosotros linda. La tenemos muy, muy contenta. Oiga, muchas gracias, hermosa. Lo felicito, que mi Dios lo bendiga. Muchas en gracias. Serio, que lo bendiga de las manos ay, criminales, bella. De toda la gente mala. No, que vamos los buenos somos más. No, vamos sí, para adelante con todo. Para adelante con Medellín, sí. Ah, no, aquí trabajando con mucha pasión. Otro abrazo. Tan linda, muchas gracias. Y ella es tu hija, ok. ¿Qué más, querida? Yo te saludo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo, Saray? Saray. Estás muy linda. ¿En qué colegio estás estudiando? De Cremitas. ¿Y en qué año? Primero. ¿Primero? Estás muy linda. Cuídate mucho. Hasta luego. Chao. Está linda. Muchas gracias. Un gusto conocerte y gracias. Adelante, vamos a seguir. Mira, yo te regalo esta flor, mira.
Que me regalaron ahora, yo te la regalo a ti, listo. Muchas gracias. Chao, querida. Que estés bien, estás muy linda. Chao. Hasta luego. Chao. Qué bonito alcalde. Pues bueno, tenemos más gente, alcalde, que lo quiere saludar y están aprovechando también. Ah, no, no, pues para... que era con lo que vinieron. Buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Qué más, querida? Cuenten a ver cómo vamos. Ah, muy bien, gracias a Dios. ¿Desde dónde nos acompañan? Bueno. ¿Y sus nombres? Vengan para acá si quieren, para que los puedan ver. Ah, no, es que lo que tenemos Gabriel es emprendedores. Janet. Mi nombre es José Gabriel González. Sí. Ella es Edith y ella es Janet. Sí. Yo vengo de Belén. Estamos con la Secretaría de Inclusión Social, tenemos un negocito de tapicería de muebles. Sí. Nos han dado mucho apoyo, pues la Alcaldía de Medellín con las diferentes secretarías nos han dado mucho apoyo, porque mis sobrinos tienen un problema de discapacidad. Entonces, con varios programas nos han dado mucho apoyo a nosotros, a ella. Y lo estamos invitando para que conozca el stand. Ah, no, ahorita voy para allá. Oiga, pero venga, ¿han vendido cositas o no? Sí, sí. Gracias a Dios, el Señor es grande, nos ha ayudado. Está hermoso. Ey, hacemos la cojinería, también. Felicitaciones. De todo. Ella hace su arte country. Con los apellidos. Belleza, ¿no? Sí. Oigan, felicitaciones. Ah, no, alcalde, usted sabe que para eso estamos. Para ser palantes, no somos pues paisas. Así es que es la cosa. Es la que hacemos pues nosotros. Esa es la actitud. Gabriel, felicitaciones. Ah, ¿viste? Lo invito al stand. Ahorita les caigo por allá, listo, arranque para allá que ya les ¿para voy. Para que gracias, alcalde, háganle por la tranquilo. Oportunidad que les da a incluirlos pues socialmente, porque eso es, pues, es la forma en que ellos se venden por medio de los stands que la alcaldía les ofrece. Ya saben, buscan a Gabriela, a Edith y a Janet. No, entonces sí, yo sí le invito, yo invito a la gente que cuando venga para acá para la feria, que busque también todos estos emprendedores. Qué bárbaro, ¿oyeron o no? ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien. Me alegra verte, pues. Representante ante la, sí, señor. De la Secretaría de Inclusión. Excelente. De la Escuela para la Inclusión Social. No, esa escuela es... Y vamos muy bien, muy contentos. Yo quiero que hagamos un programa completo en la Escuela para la Inclusión. Estuvimos inaugurándola hace más o menos 15 días, ya venía operando hace unos días, en la Escuela para la Inclusión que encuentra la gente. Es una bodega que estaba abandonada y era de EPM. EPM la aportó. Y lo que hicimos fue con el sector privado, con varios empresarios. Ahí quiero agradecerle, por ejemplo, le metió a ese proyecto Ricardo Sierra y se le metió a esto y arrancamos con una cantidad de gente y empezaron a hacer todos donaciones y se renovó toda la bodega y se hicieron unos salones espectaculares y ya se aporta desde la alcaldía la formación. ¿Y quiénes están ahí, Iván? Personas que son exhabitantes de calle, que se están formando, que van superando el proceso, personas que tienen algún tipo también de discapacidad, personas... personas que estaban en condición de prostitución. O sea, imagínate, yo he hablado con varias mujeres y varios hombres que ejercían la prostitución y que dijeron, vamos a cambiar de vida, vamos a formarnos en un empleo. No, y lo bonito de esto es que el que se forma ahí en empleo, se le garantiza también el trabajo. Se le garantiza el trabajo. O sea, que no, es un trabajo muy bonito, la verdad. Vamos a hacerlo allá, es muy emocionante. Me encanta, me encanta. Es lo mejor. ¿Sabes que lo mejor, alcalde? Que mucha gente que... en otras partes de la sociedad. Ay, perdón. Es que si usted se me hace por aquí, Gabriel, y se me queda muy... Yo no tengo los brazos tan larguitos. De pronto la discriminan. Sí. Esta secretaría está ayudando a que sentirse que son alguien. Por ejemplo, mis sobrinos y mucha otra gente, la gente los ve raros. Pero con lo que ellos saben, o sea, uno queda asombrado. Mis sobrinos no... Hay uno que casi no habla. Pero ve que usted hace algo malo y él mismo le dice, mayo, alciño, mayo. O sea, ellos se abren. Entonces la gente ve el discapacitado, más no ve la mente que hay detrás del discapacitado. Ese es el tema. Venga, yo quiero pues que ella también, que está esperando ahí hace rato. Y con estas artesanías cuéntanos divinas. Pues rápido y antes de que nos acabe el programa. Buenas noches, mi nombre es Edith, Artesanías Juli, comenzó por un programa que está dando ahorita la inclusión social por parte de la alcaldía, muy buen proyecto. También avala lo que es salud, yo represento discapacidad por ser cuidadora. Me dio también el estudio en gerontología, magnífico, fue una oportunidad muy grande y los vengo a invitar para que nos sigan apoyando siempre, siempre. Es una inclusión social donde tenemos ex trabajadoras sexuales, discapacidad, desplazados por la violencia
y otros grupos de la etnia. Definitivamente es algo muy maravilloso, es la oportunidad más linda que hemos tenido, porque nos han regalado la oportunidad de crecer como personas, de crecer espiritualmente y de enriquecernos cada vez más con todos los proyectos de ustedes. Gracias por tenernos en cuenta. Gracias a ti. Y muchas felicitaciones, muchas felicitaciones. Hacen cosas muy bonitas. Vamos a ir allá ese día a la Escuela para la Inclusión. Sí. Y bueno, y que vengan, acompáñenos, que tenemos una llamada. Luz Elena Rojo, desde Santa Cruz. Luz, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Felices, alcalde, ¿cierto? ¿Cómo está, Luz? ¿Cómo va, pues, Santa Cruz? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, Luz, muchas gracias. ¿Tú cómo has estado? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿me estás oyendo? Yo sí te estoy oyendo, porque aquí esto está muy duro. Yo lo digo un poquito. Bueno, ¿cómo has estado? Muy bien, ¿y usted? Bien, Luz, contanos, pues. Federico, para felicitarlo. Sí, qué pena, es que no te escucho como bien. No, tranquila, cuéntanos, ¿qué nos quieres decir, Luz? Para felicitarlo, porque ha manejado muy bien su puesto, ha colaborado mucho con la seguridad de Medellín. Luz, muchas gracias. Falta mucho todavía. Yo sí soy de los que pienso que falta seguir trabajando. Vos vivís en un barrio espectacular, Santa Cruz, mejor dicho, esa comunidad es tremenda. Y de verdad que qué alegría saludarte, Luz. Igualmente para mí. Y te lo agradezco. Saludes por allá a toda tu gente, ¿oíste? Y por allá nos veremos. Muchas gracias, yo sé que sí, y también por el apoyo que le ha dado la Feria de las Flores. Excelentes programas, muy rico todo, muy rico. No, gracias, muchas Luz. Gracias por el apoyo. Salí, pasa bien, bueno, ¿viste? Que disfrutes mucho. Y portate bien. Y aportarnos bien todos. Muchas gracias. Chao, Luz. Saluda a toda la gente de Santa Cruz. Muchas gracias. Así es, alcalde, muchas personas, siempre recordando que los buenos somos más, portate bien, ese mensaje, esa reflexión. Claro, de una. ¿Cuál es tu nombre? Este hombre lleva correteando todo el programa. Venga, sí. Nos la tomamos de una vez. De una vez. ¿Ustedes recuerden? ¿Cómo te llamas vos? Juan Fernando. Juan Fernando. Hey, Juan, un gusto conocerte, hombre. Está muy bacana la chaqueta. Chao. ¿Cómo estás? Qué manía, bien. ¿Cómo has estado? Claro, de una. Una fotico, ¿por dónde? Venga, nos la tomamos. Por ahí. ¿Cómo les fue hoy acá con las ventas? Muy bien, gracias. Sí. Vamos muy bien. ¿Vino mucha gente o no? Sí, hoy vino gentecita, es que ya va fluyendo. Sí, claro. Pero bueno, me alegra verte. Recordarle a la gente que es entrada gratuita, que está en zona norte y en zona sur. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, ahí vamos. Bien, o no, hermano. Dios, ¿cómo vas? Pues ahí luchando. Como te contaba ahorita, ah, bueno, luchando hermano. Hasta el final. Excelente. ¿Cómo te llamas? ¿No me recuerdas? Alexander Vázquez. Alexander, ¿no es de acá? No, yo soy... Bueno, los paisas dicen que rolo. Pues digo que soy bogotano. Sí. Sí. Pero es con cariño. Sí, con cariño. No, como todo, como todo. ¿Hace cuánto estás en Medellín? Llevo en Medellín como un mesecito. Un mesecito con un proyectico de vida. Sí. Tratando de demostrarle al mundo de que en las adversidades hay cosas bonitas por hacer. Sí, señor. ¿Y por qué adversidades? Bueno, yo... mucha gente dice, ay, desgraciadamente, yo no, alcalde. Yo le doy gracias a Dios por haberme colocado la experiencia de tener cáncer. De tener la experiencia porque todo el mundo le habla de la palabra cáncer y todo el mundo sale corriendo. Yo no salí corriendo, yo estoy ahí al pie de ella, al pie del cañón, luchando por seguir adelante, por luchar. Y me vinculé con la música. No soy ni cantante ni músico, soy coleccionista de salsa. ¡Ay, qué maravilla! Desde como tengo 40 y como desde los 42. Porque mi padre era coleccionista y yo seguí como con ese método de coleccionar LPs. Entonces me meto en la música y entre el sueño por seguir luchando y por seguir viviendo, creo una vaina que se llama Salsa por la Vida. Y empezó a tomar un ritmo poco a poco de la nada y Salsa por la Vida se volvió mi ícono y mi salvador de vida. Gracias a la salsa, gracias a todo lo que yo hago viene rodeado de la palabra salsa. Súper. Músicos, cantantes, compositores de todo el planeta. ¿Y cómo te ha recibido la gente acá en Medellín, Alexander? Pues quiere que les cuente una buena historia. Yo llegué a Medellín por una emisora que yo creo que es el orgullo para mí como músico, el orgullo más grande de los colombianos y de los países. Esa emisora es una de las emisoras más escuchadas de salsa en todo el mundo, es de la web. salsaporestilo.com, yo creo que todos la conocen. Sí. Ellos me trajeron a Medellín, ellos me invitaron a Medellín,
Yo me estoy haciendo un tratamiento oncológico en el, en el Instituto Nacional Neurológico acá en la ciudad de Medellín. Sí. Y ellos hice este CD. Okay. Con este CD te trae, tengo varios porque la salsa tiene géneros, la salsa dura, la salsa romántica. Con este CD me pago mis viáticos y el tratamiento aquí. Con este CD le ayudo a personas que tienen también dificultades, que muchas veces la palabra cáncer o el cáncer aleja a los amigos, aleja a la familia, hasta el propio trabajo, yo creo que es. Difícil. Y con este CD, alcalde, me pago todo. No, hombre, Alexander, yo te felicito, hombre, verdad que qué buena actitud. Y queremos, hombre, que te recuperes. Y vamos a elevar, por supuesto, muchas oraciones para que todo salga muy bien, ¿oíste? Y esa energía y ese ánimo, mejor dicho. No, vamos al 100. Lo que yo les digo a todos, hay que seguir bebiendo también. Bueno, bebiendo. Pero bebiendo. Esta Feria de las Flores me ha abierto mucho a las puertas. El cariño de la gente es impresionante. Ok, hermano. Ya esta semana me han pasado cosas insólitas. Me he subido a los taxis. La gente, oye, ¿tú eres Alexander de Salsa por la Vida? No, no, yo no te cobro, yo te llevo. Cosas como esas. ¿Y la gente dónde te puede contactar contigo? Aquí me pueden contactar, me puedes buscar en Facebook, Salsa por la Vida o Alexander Vázquez, con la gente de salsaporestilo.com. Ellos son como la cabeza de toda esta locura que se me metió en la cabeza. Estas son las historias de vida que uno encuentra aquí, van caminando la ciudad. Hemos encontrado historias muy lindas, hermano, alcalde, de superación, me encanta. Manilla ya y tiene. Muchos éxitos. Manilla ahorita me regaló una manilla. Yo no tengo, Alexander. Alexander, gracias, hombre. Ahí están. Y felicitaciones, ¿oíste? No, a ustedes por la invitación. Y que te alivies, hombre, y que el tratamiento, por supuesto, siga avanzando. En manos de Dios y de la salsa, todo es posible. Sí, ahí están. Alexander, gracias, hermano. Si quiera comprar manillas, sí, ahí estamos. Con toda, pues. Muchas gracias. Amén, lo mismo. Gracias, Alexander. Ay, qué bonito conocer tanta gente alcalde. No, ¿cómo te parece tantas historias de vida? Vos ahorita me preguntabas, Vane, sí. Contemos un poquito que la agenda, que seguro ya nos van a ir haciendo errar. Hoy hemos estado, ahorita estuvimos reunidos con el ministro de TICS, de Tecnologías de la Información, hablando sobre temas del futuro también de estas empresas, de lo que viene. Fue una reunión muy importante. Mañana, desde las 7 de la mañana, tengo ayuno con empresarios para montarlo en todos los proyectos de vivienda. Tenemos que entregar, estamos hablando de unas 19.000 nuevas soluciones de vivienda que vamos a estar entregando al 2019, que hemos ido entregando nuevas viviendas para la gente, mejoramientos de vivienda, subsidios, reconocimientos. Tengo consejo de seguridad mañana a las 9:30, nosotros traemos esos consejos de seguridad seguidos, recorridos de ciudad, y esta reunión sigue todos los días hay reunión y agenda, todos los días, o sea que hacia allá Feria de Flores, Vane. Esto no para. Así es, alcalde. Esto no para. Pues sí, señor, ya estamos llegando al final, alcalde. Ya usted empieza a escuchar la música, ya nos estamos acercando al escenario. Pero ya despidámonos de toda la gente que estuvo hoy conectada con usted. Bueno, Federico, cuenta con vos. Gracias a toda la gente. Mire, invitarlos para que se vengan para ese sitio espectacular. A mí me gustaría que ahorita ustedes muestren un poco aquí la carpa que hay de temas de emprendimiento, la tienda para la inclusión. Allí lo que ve la gente, todos los productos que pueden ir a comer acá y a pasar rico. Yo le digo a la gente, mire, salgan y disfruten la feria en familia, con los amigos, y la insistencia, el único pedido es vamos a pasar bueno, a portarnos bien. Vale, no, esta feria está espectacular y a gozárnosla. Ay, qué bueno, alcalde. El clima está muy bueno, además. No, delicioso. A disfrutar la feria, nuestra Feria de las Flores. Y por Telemedellín, por supuesto, van a poder ver muchas actividades también. Todo. Nada se nos escapa, alcalde. Va a estar muy bueno todo. Ahí nos veremos en la calle. Chao. Aquí seguimos. Oscar, oiga, muchas gracias, hombre. Felicitaciones.